En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía por cada una de nuestras necesidades. Por el cumpleaños de Mónica Gabriela Velasco Roldán a sus 41 años, la salud de Enriqueta Bodar Beltrán, las necesidades de Marcos Hernández Saavedra, Karina Domínguez Pérez, el descanso eterno de nuestros hermanos, el padre Alejandro González Puente, Miguel Ángel Bonilla Corona, Alberto Lara Espino, Juliana Navarrete Lara a sus 11 meses, Raimundo Romero, María del Carmen González Romo, las ánimas del purgatorio y el ánima sola. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones para que, sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo me comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondea los más íntimos del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio, de mis perseguidores sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. Tú que llegas, Señor, al amo hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi inocencia da tu fallo, apoya al hombre recto, por fin a la maldad de los malvados. Tengo mi escudo en Dios, que salva a lo recto de corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éste les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta.
Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Tomamos asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Escuchar el Evangelio que nos dice cómo Jesús ya buscaba nuevamente matarlo, apresarlo y regresan sin él. ¿Cómo no buscar su mal, puesto que sabían, y lo hemos escuchado en este mismo Evangelio, pues les iba tirando el teatrito a los fariseos, les iba dando cachetada con guante blanco, teniendo autoridad, hablar con la verdad, hablar con esa verdad que tiene un sustento, que eran sus acciones, y que por eso pues les estorbaba, por eso era que les tiraba el teatrito y decía, no, esto no puede ser. Vemos cómo el Señor Jesús, desde aquellos tiempos y hasta el día de hoy, tenemos nosotros que pensar en nuestra actitud. ¿Estamos con Él o estamos contra Él? ¿Estamos en esa verdad? ¿Verdad que nos ayuda a través del Evangelio a vivir precisamente los valores del Evangelio? La misericordia, el perdón, no decir mentiras, aquello que incluso nos cueste trabajo asumirlo como esta verdad que nos viene de la palabra de Dios, o estamos del otro lado, en la mentira, fácil de criticar, fácil de señalar, fácil de poder emitir un juicio, de murmurar, de mantenernos más que en la unidad, en la división. Nos toca pues, queridos hermanos, ya en la recta final de nuestra Semana Santa, perdón, en la recta final de la Cuaresma para iniciar la Semana Santa, ya ir haciendo un buen balance de nuestras actividades, de nuestro cambio de vida, nuestra conversión de corazón. ¿Cómo hemos caminado? Ya sabemos que el Señor nos ha hablado, nos ha exhortado, nos ha invitado a vivir el perdón, la misericordia, la fortaleza ante la tentación, la oración, cómo tenerla que aumentar, porque es lo que nos ayuda, nos alimenta a tener la fuerza de voluntad, nuestros ayunos, nuestra limosna, que más que dar un peso es dar aquello que necesita el hermano que tengo a mi lado, como tiempo, comprensión, amor, diálogo. Ya es tiempo, queridos hermanos, de irnos sentando para descubrir si estamos con Él o estamos contra Él. Ojalá pues que nuestro balance sea favorecido en este estar en la verdad, de seguir luchando con aquellas cuestiones personales para mantenernos en el camino de Dios. Pidamos a nuestra Madre Santísima, hoy sábado, que interceda por nosotros para seguir sus caminos como ella, aún en los momentos que no comprendía, siempre estaba en el camino de Dios. Y el día de ayer que celebrábamos a San José, interceda también con nosotros para tener sus virtudes de obediencia, de servicio, de sacrificio, de amor, de oración y de responsabilidad al ser el Padre de Jesús y el Esposo de María. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti tu bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El Señor, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Permítenos asociarnos a tus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, el Padre Alejandro, Miguel Ángel, Alberto, Juliana, Raimundo, María del Carmen, las ánimas del purgatorio, el ánima sola y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora al Padre con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos todos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Hacemos nuestra comunión espiritual. Digan conmigo: Señor Jesús, yo quisiera recibirte con la misma pureza e intención con que la Virgen María te recibió. Ven a mi corazón de manera espiritual y poder disfrutar de tu bendición. Amén. Oremos. Concede, Señor, con tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagan gratos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre a vivir con gozo lo que aquí hemos celebrado. Podemos irnos en paz. Un abrazo a cada uno de ustedes, que tengan bonito fin de semana y síganse cuidando, por favor. Recuerden, antes de salir, marcamos nuestra sana distancia conforme el personal se lo vaya diciendo, y ahí en la entrada tenemos nuestro canasto para depositar nuestra limosna. Bonito sábado. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María.